¿Cómo pudo una corredora desconocida ganar el Maratón de Boston? El 21 de abril de 1980, Rosie Ruiz cruzó la línea de meta de la Maratón de Boston logrando un nuevo récord femenino. Mientras celebraba con su medalla de oro, algunos notaron que no estaba transpirada ni se veía cansada. Ruiz tampoco había sido registrada por ninguno de los puntos de control. De hecho, Ruiz se había colado en el curso justo antes de la línea de meta y pretendió haber corrido toda la carrera para reclamar la victoria. El año anterior, para poder clasificar a la Maratón de Boston, Rosie también había hecho trampa al recorrer la mayoría de la Maratón de Nueva York en metro. Después de una investigación, le quitaron su victoria y el título fue otorgado a la verdadera ganadora, Jacqueline Guéroux de Canadá. Ruiz mantuvo que había ganado la carrera de manera justa hasta su muerte en 2019. ¿Qué crees que motiva a las personas a hacer trampa en juegos o deportes?